Obtendrá libertad.
Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Yeah.
iglesia me está dejando por el oír de la palabra. Ojos divinas de mí he venido a conocer. Yeah.
profeta Noé. Profeta Noé, el profeta Noé, la venida del Hijo del Hombre, así será. Pues al séptimo día la lluvia descendió, al mundo destruyó, pero a Noé salvó. El atardecer, la lluvia está cayendo con gran revelación, y es para la novia, la elegida del Señor, y la está elevando hacia perfección. El atardecer, la lluvia está cayendo con gran revelación, y es para la novia, la elegida del Señor, y la está elevando hacia perfección. El atardecer, la lluvia está cayendo con gran revelación, y es para la novia, la elegida del Señor, y la está elevando hacia perfección. Al monte más alto, al monte.
que Cristo nos envió a la estatura de un varón perfecto, lo llevará a la estatura de un varón perfecto, lo llevará a la estatura de un varón perfecto, lo llevará. Llevando hacia perfección Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial por habernos dado un día más de vida. Gracias, Padre Celestial. Una vez más, Señor, nos sometemos ante ti para entrar a un compañerismo que tú necesitas, Señor, a través de la lectura de estos gloriosos mensajes que tú nos entregaste, Señor, en el trayecto de cada vida de cada uno de vosotros, oh Padre. Mensaje que estaba oculto para sabios y entendidos y lo revelasteis para pequeñitos que quieran aprender, oh Padre. Desde muy tiempo atrás estaba dicho ya, así como en Daniel 12:9 dijo, tú dijiste, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Eso fue en el Antiguo Testamento. Pero también en el Nuevo Testamento tú
lo hiciste con Juan, Padre, como dice en Apocalipsis 10:4, dice cuando Juan estaba escribiendo, cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, dice Juan que yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Oh, Padre amado, entonces el mensaje de la hora Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste de tu siervo los profetas. Oh, Padre amado, entonces este glorioso mensaje que ha abierto todos los misterios, oh, Padre, ya no hay ningún misterio oculto, Padre, pero no queda ahí, oh, Padre. Apocalipsis 10, 8 en la escena, donde tenemos que comernos el libro y profetizar nuevamente para tribus, lenguas y naciones. Esa es la promesa de este último tiempo, Padre. Entonces nos sometemos ante ti humildemente, con mucha reverencia, con mucho respeto, sabiendo de que es tu palabra, dador de vida eterna, oh, Padre. Los hermanos y hermanas también que estarán en la cena, te decimos muchas gracias, Señor, por este gran privilegio que tú nos das, el comernos este libro, Padre. Te pedimos que abra vuestra sabiduría y entendimiento para que la lectura sea entendible, oh Padre. Permite hacerlo de la mejor manera, como dice en la Biblia, que ni siquiera una tilde pasará de la ley antes que cumpla todo, oh Padre. Entonces nos sometemos a ti con mucha humildad. Te pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. El Señor Jesucristo nos bendiga. Vamos a continuar y a concluir ya con este glorioso mensaje titulado Preguntas y respuestas sobre Hebreos, parte 3. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 6 de octubre del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 115 al 122. Usted pudiera ser muy peligroso en esta noche. Usted pudiera ser presbiteriano, metodista, pentecostal, nazareno, santo, peregrino. Usted pudiera ser así de religioso. Ir a su iglesia y testificar. Usted pudiera cantar y gritar y alabar al Señor. Usted pudiera traer sus diezmos a la iglesia. Usted pudiera tratar a su vecino bien. Eso no tiene nada que ver con su destinación eterna. Caín hizo todo eso, absolutamente. La Biblia dijo que el trigo y la cizaña venían juntas. El trigo está sediento por lluvia y la cizaña está también. Cuando la lluvia viene, la cizaña se pone tan feliz de recibir la lluvia como el trigo, pero por sus frutos los conoceréis. Párrafo 116. Oremos mientras usted examina sus frutos. Dios, Padre, han venido algunas preguntas escabrosas aquí en esta noche. Tal vez no las haya contestado bien, pero lo hice lo mejor que sabía. Tú conoces mi corazón. Yo oro, Dios, que tú las recibas. Y tal vez algunas de estas preguntas, si no las contesté bien, tú habla al corazón del pueblo y tú contéstalas de la manera que debe ser. Yo siento que tú me diste la respuesta, pero si yo pudiera estar mal, perdóname. Y oro, Dios, para que cada uno de ellos tomen estas cosas en sus corazones y las mediten y digan, sí, hay una iglesia, estas cosas existen, eso es lo que la Biblia dice. Tal vez las damas, Señor, tú sabes que no fue nada personal al hablarles a ellas. Pero, Señor, yo amo a mis hermanas y tú sabes de eso, Padre. Tú sabes cuánto pienso de ellas, pero si me parara y les dijera algo errado, yo sería un engañador. Yo no quiero engañar a mis hermanas. Yo quiero decirles la verdad y, Padre, yo lo tomo directamente de tu palabra. Yo no condeno a mis hermanos. Pero Señor, lo único que digo es que ellos están en error cuando permiten estas cosas. Y si las damas sabiendo que no lo deben de hacer van y lo hacen, ya depende de ellas. El pastor no es culpable. Él habla, Padre. Él habla, Padre. Esas cosas están en tu palabra y son para ti. Tú habla ahora a los corazones del pueblo. Yo los encomiendo todos a ti. Yo veré los resultados, Padre. Tú lo sabes. Habla a cada corazón. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Párrafo 118. Con nuestros rostros inclinados. Me pregunto si hay alguno que levante su mano y diga, hermano Branham, recuérdeme en oración para que pueda ser un completo vencedor. Y en el día del fin use mi vestido de novia y esté con Cristo. ¿Pudiera levantar su mano y decir, ore por mí? Todos estén en sus rostros inclinados. Dios le bendiga. Muy bien. Allá, Dios le bendiga a mis hermanas y mis hermanas también que están levantando sus manos. Esto es maravilloso.
Ahora, padre, tú ves sus manos. Yo sé que algunas veces usted piensa una oracioncita como esta. Dios, estoy pensando de aquella madre que me dijo ayer solo una oracioncita allá en su casa en ese día cuando el jovencito estaba muriéndose. Tenía 3 semanas para vivir debido a un cáncer en el cerebro y ahora vino el cambio. Párrafo 119. Pienso en Ezequías cuando tornó su rostro hacia la pared y clamó: Señor, yo te ruego que tengas misericordia de mí. Considérame porque yo he caminado delante de ti con un corazón perfecto. Y eso cambió la situación de muerte a vida. El decir en alta voz del Hijo de Dios: Lázaro, sal fuera, hizo a un hombre muerto resucitar. Oh Dios, tú dijiste, pedid y se os dará. Cuando pidáis algo, creed que lo que pedís vendrá a saber, a suceder y obtendréis lo que pidáis. Ahora, Padre, oro para que cada uno de los que levantaron sus manos reciban lo que ellos han pedido y sean así bendecidos. Y Dios, te pido que tú ayudes a nuestras hermanas para que ellas que se comporten bien, pues Satán a través de la televisión y de las historietas en las revistas y demás que han sido usadas tan sueltamente con programas no censurados, cuán sucio y vulgar en las televisiones y demás, lo cual pudiera ser un instrumento para ganar millones de almas para ti, pero no las han censurado y sacan todas estas cosas sucias que ellos, oh, qué desgracia, y saber que el espíritu del diablo ha entrado y está alrededor de nuestras hermanas y está tratando de hacerlas que se vistan a la moda. Párrafo 120. Y nos damos cuenta que también en nuestros hermanos, Señor, ¿cómo pueden pensar que ellos pueden fumar y tomar y vivir desordenadamente y todavía considerarse cristianos porque ellos dicen que creen? Han de saber que el diablo también cree y él no es salvo, él cree y tiembla. Y ahora, Padre, te pedimos que seas misericordioso con todos nosotros y perdones nuestros pecados. Y tal vez algunos no levantaron sus manos. Oh Dios, ten misericordia. Haz que en la próxima oportunidad que ellos tengan, levanten sus manos. Nos estamos preparando para tener comunión. Señor, perdona nuestras ofensas y cosas que hemos hecho en nuestra vida diaria. Y pidamos y podamos recibir de tu bendición porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Párrafo 121. El Señor lo bendiga. Perdónenme tenerlos así. Me pregunto si hay alguno que quiera pasar para que se ore por él, que él quisiera que se orara por él antes de tener la comunión. Sería un placer hacerlo en estos momentos si hay alguien que quiera que se ore por él. Muy bien, hermano, tráigalo aquí arriba. No hay problema. Lo haremos solo por unos momentos y luego vamos a despedir. Y después de que despidamos, aquellos que quieran quedarse para la comunión pueden quedarse, pero en estos momentos vamos a orar por los enfermos. ¿Qué dice la Biblia? Si el hermano no puede levantarse, no importa, déjenlo allí, vamos a ir hasta donde él está. ¿Está bien? Déjenlo sentado allí, vamos a ir a orar por él. ¿Está bien? Muy bien, señor, déjelo sentado allí. Es difícil para él venir a pararse aquí. Estamos más que contentos de ir a donde está él. Párrafo 122, por último. Quiero mencionar esto, mi querido amigo. Ve, yo sé que el Señor ha probado esto una y otra vez. Muchas veces, ve, yo no soy un predicador, no tengo educación y demás cosas. Yo amo al Señor Jesús. Dios sabe que lo amo. Pero a una cosa yo fui llamado a hacer y es el orar por los enfermos. ¿Cree usted eso? Aún antes que yo supiera el del don, yo iba aquí al hospital y recuerdo que las enfermeras decían a los enfermos: vas a sanar. Ve, es algo que Dios ha sido tan benévolo para honrar mis oraciones por la gente. Yo me imagino que si en esta noche se hiciera un llamamiento, un anuncio universal a todas las partes del mundo y dijera a todos aquellos por los cuales el hermano Branham haya orado: escuchen, quiero que den respuesta al gobierno de los Estados Unidos para por carta, que eso fuera un anuncio universal. Me imagino que 4 o 5 millones de gente contestaría a ese anuncio si hiciera B. Amén, mis amados hermanos y hermanas, estamos ya concluyendo este glorioso mensaje titulado Preguntas y respuestas sobre Hebreos, parte 3. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 6 de octubre del año 1957. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 123 al 130.
Amén, hermanos. Dios le bendiga. Continuando con la lectura del mensaje, preguntas y respuestas sobre Hebreos, parte 3. Predicado el 6 de octubre del año 1957, párrafo 123. Y esa gente, algunos de ellos ya habían fallecido, tenían sus certificados médicos de defunción y de funerarias. Algunos de ellos murieron en accidentes, otros de ellos murieron de muerte natural, otros estaban ciegos, cojos, inválidos, con sus cuerpos torcidos, afligidos mentalmente, en hospitales. Ni siquiera supieron que estuvimos en el hospital para orar por ellos. Otros tenían que traerlos aquí, peleando agresivamente, cortándose ellos mismos a pedazos, sin saber en dónde estaban. Y en 5 minutos después estaban normales, siendo gente bondadosa y dulce y sana por el resto de sus días. ¿Ve? ¿Qué es eso? Eso no es el hermano Branham, es Jesucristo. Él me envió a orar por los enfermos. Pero el problema es esto. No he tenido mucho éxito en Jeffersonville debido a lo siguiente. Quiero que sepan que aquí tengo algunos de mis mejores y más cercanos amigos aquí en esta ciudad. Aunque la ciudad misma, las condiciones de la ciudad no me gustan. No me gusta esta condición y nunca me gustó. Cuando era un jovencito, sentado leyendo mis libros de historia, dije, algún día me voy a ir de aquí. ¿Ve? 124. No me gusta Jeffersonville. Es un pantano. Así es aquí. Es muy húmedo y es muy malo. Vaya usted a la cima de la montaña de Speaker North o alguna otra parte y mire hacia New Albany y Jeffersonville, si usted quiere. Los doctores aún están diciendo que la gente de este valle se está anemiando debido a esta condición. Una damita aquí, la señora Morgan, que fue sana de cáncer, llevó a su perro a la clínica porque pensó que tenía sarna. ¿Sabe usted lo que era? Los desperdicios de la planta Colgate que se han quedado en las hierbas por donde el perro pasó. Es el lugar más insalubre. 125. Un joven que estaba en el ejército tenía asma. Fue a Florida y sus ojos se le pusieron muy negros y fue a ver al doctor y le dijo, doctor, el doctor le dijo, te peleaste, ¿verdad? Y él le contestó, no, señor. Si usted quiere saber quién es él, su nombre es Herbie. Si mal no recuerdo, trabaja en el Banco Nacional de la Unión en New Albany como recibidor. Vaya usted allá y pregúntele a quién lleva el nombre de Herbie. Él fue y le dijo al doctor, doctor, tengo sinusitis. El doctor lo examinó y le dijo, es verdad. Yo pensé que te habías peleado y le preguntó, ¿en dónde vives? Y él le contestó, usted probablemente conoce el lugar. Vivo en una pequeña ciudad al otro lado de Louisville, Kentucky, que se llama New Albany, Indiana. Y el doctor le dijo, ¿me quieres decir que tú has contraído sinusitis por el agua salada de Miami? Y él le dijo, si tú puedes vivir en Jeffersonville, Indiana, o New Albany, Indiana, tú puedes vivir en cualquier parte de los Estados Unidos a donde el ejército te envíe. Eso es, ¿ve? Es el lugar más insalubre que hay en el mundo, que yo sé, con excepción de vivir en algún pantanoso con malaria. ¿Ve? Y yo tengo amigos aquí, 126, y así pudiera seguir nombrándolos. Mire el doctor Sam Adai, mi amigo, aquí está sentado Mike Eagen. ¿Y cuántos más pudiera nombrar? Cientos de amigos genuinos, amigos íntimos, con quienes he compartido. No importa cuántos nuevos amigos encuentre, no hay nada que desplace a un viejo amigo. Usted sabe eso. Allá atrás está mi madre sentada. No tiene muchos días más en esta tierra.
Está en su sexta década. Aquí está la madre de mi esposa. Tiene 70 años. Entrados a los 71, creo que está sentada por aquí en alguna parte en esta noche. Y tener que dejarla. Mi padre está enterrado aquí. Mi esposa está enterrada aquí en Walnut Ridge. Mi bebé está enterrada allá. ¿Ve lo que quiero decir? 127. No me gusta. No quiero quedarme aquí. Y creo que pronto, muy pronto, me voy a tener que ir, ¿ve? Porque esto está sobre mí constantemente. Digo esto en el púlpito y con mi Biblia delante de mí. Yo le dije a mi esposa cuando nos dieron el dinero para construir la casa pastoral, el cual lo doné a esta iglesia. A esta iglesia le pertenece esa casa pastoral. Venga aquí y dése cuenta si no es así, ¿ve? Yo no la puse a mi nombre. Cuando yo iba a construir allá, Meda me dijo, yo quiero quedarme aquí por causa de mi madre. Yo le respondí, amor, si haces eso, de seguro nos vamos a arrepentir. ¿Ve? No saldrá bien. Dios dijo, sepárate, yo tengo que hacerlo. Así que ella dijo, mi madre también. Le contesté yo, pero aquel que no deja a sus amados y me sigue no es digno de mí, y eso es verdad. Algún día, muy pronto, siento que voy a tener que cambiarme de aquí, irme de aquí. Y esta es la razón por qué las reuniones no tienen éxito aquí. No son como en otras partes, y cualquiera que ha estado en otras reuniones saben que es la verdad, porque aquí es mi pueblo natal, eso es. 128. Jesús dijo la misma cosa cuando llegó allá. Ellos dijeron, ¿quién es ese fulano? ¿No es el hijo del carpintero? ¿A cuál escuela fue? ¿De dónde tomó esta enseñanza? Déjame verte hacer. Tú dijiste que hiciste milagros allá. Déjame verte hacer las mismas cosas aquí. Lo que hiciste en Capernaum, déjame verte hacerlo aquí. Jesús dijo, él se maravilló de la incredulidad de ellos. Él se volteó y les dijo, de cierto os digo, que un profeta no recibe galardón en su propia tierra. ¿Verdad que sí? Y sabemos, mire a Finney, Sankey, Moody, Juan Wesley, nunca pudieron tener éxito, ¿ve? Hasta que dejaron su tierra. Mire a Moody. Siendo un zapatero de Boston, no podía hacer nada hasta que él se fue a Chicago y luego se hizo famoso, ¿ve? Él tuvo que separarse de sus conocidos. Siempre tendrá usted que hacerlo. 129. Pero ahora, volviendo a esto, Dios contestará la oración si ustedes se olvidan que es William Branham, ¿ve? Si ustedes se olvidan que William Branham tiene algo que ver en esto. Sino únicamente pensar que es el que está parado para orar por usted. Es Jesucristo quien ya hizo lo que usted le está pidiendo que haga, si tan solo usted lo creyera. ¿Ve? No tiene nada que ver. Yo no tengo nada que ver con esto, solo atestiguar. Pero yo crecí aquí con ustedes, y ustedes conocen cada debilidad que tengo y cada falta que tengo. Y ustedes saben lo que Dios ha hecho aquí en esta ciudad. Esta ciudad, en el día del juicio, tendrá que responder mucho, porque han habido cientos y cientos de sanidades sobresalientes aquí. Es verdad, aquí, señales y maravillas, y la aparición del ángel allá en aquel lugar, y los periódicos lo publicaron. Y todavía la gente no. ¿Por qué es esto? 130. Algún día. Yo me voy a ir de aquí. Me pregunto, ¿cuál será mi fin? ¿Es ya el fin? ¿Está por consumarse? Tengo 48 años de edad. ¿Está para consumarse? Me pregunto si es así. Mire, ¿por qué el mundo no comprendió esa fotografía? ¿Por qué no captaron eso inmediatamente? ¿Por qué no captan estas otras cosas? ¿Por qué no captan estas profecías y cosas? ¿Sabe qué? No pueden captarlo ahora, pero un día me voy a ir de este mundo y cuando me vaya, entonces
ellos lo reconocerán. Algunos de ustedes jóvenes entenderán esto después de que me vaya, ¿ve? Pero Dios no lo permitirá que sea ahora. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, preciosos momentos y precioso mensaje que hemos terminado de leer. Que Dios guarde en cada corazón de cada uno de vosotros. De esta manera hemos concluido este glorioso mensaje. Preguntas y respuestas sobre Hebreos, parte 3. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 6 de octubre del año 1957. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a tener el gran privilegio de continuar con el compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes. El siguiente mensaje que vamos a lecturar titula Yo estoy a la puerta y llamo. Servicio presentado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 8 de diciembre del año 1957, repitiendo el mensaje Yo estoy a la puerta y llamo. En Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 8 de diciembre del año 1957. Para continuar, hermana Janet, Dios le bendiga, en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga. Mis hermanos, amén, amén. Continuando con, iniciando con el mensaje, yo estoy a la puerta y llamo, el párrafo 1. Jesús y nos salva de pecado. Y ahora solo vamos a leer un corto texto y hablarle por unos momentos de la palabra de Dios. Porque después de todo, esa es la parte toda suficiente, es la palabra. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Ahora, inclinemos nuestros rostros un momento antes de abrir su palabra. El más misericordioso Señor, estamos felices esta mañana por el privilegio que tenemos de estar en su presencia, mirando hacia ti, llamándote nuestro Padre. Cuando recordamos en tus escrituras que nos has dicho, orad, Padre nuestro que estás en los cielos, saber que todos somos impuros, nacimos en pecado, formados en maldad y venimos al mundo hablando mentiras. Y como un miserable infeliz, como nosotros, y sin embargo por la sangre de tu Hijo, el Señor Jesús, a través de la gracia inmerecida que se nos ha dado, tenemos el privilegio de levantar la mirada y decir, Padre, oh, cuánto te agradecemos por esto. Párrafo 2. Y hoy te pediremos, Señor, que escudriñes nuestros corazones mientras adoramos. Venimos aquí sin otra intención, con el único propósito de adorarte y ver en este gran día que ahora estamos viviendo, cuando aparentemente todo ha fallado. Pero hay una cosa segura que nunca puede fallar, ese Jesús. Porque Él nos dijo cuando estaba en la tierra, Él nos dijo cuando estaba en la tierra que el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué garantía la que tenemos, que debemos entonces descansar el destino eterno de nuestra alma sobre su palabra? Y ahora, como se nos ha dado en la forma de un libro llamado la Biblia, sabiendo que fue escrito por el Espíritu Santo y solo puede ser interpretado por el Espíritu Santo, que venga Él ahora sobre esta palabra escrita y hable a través de labios mortales, a oídos mortales, y dé un entendimiento eterno. Concédelo, Padre, que estremezcas nuestros corazones para amarlo más y tener mejor comunión con Él, para llevarnos a un compañerismo cercano. Párrafo 3.
Entonces, te pedimos esta mañana, Señor, hay muchos enfermos y necesitados aquí en la iglesia y en todo el país, que recibamos los beneficios de las aflicciones de su cuerpo sobre el nuestro hoy. Porque está escrito que Él fue herido por nuestras rebeliones y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Y por David, de la antigüedad, clamó, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él que sana todas tus dolencias. Concédelo hoy, Señor, que en esta adoración, toda persona aquí que tiene necesidad de alguna cosa, la salvación de su alma o la sanidad de su cuerpo, podamos obtener los beneficios de este gran sacrificio supremo hoy. Nos encomendamos a ti ahora, Señor, y rogamos que tú hables por medio y escuches por medio de nosotros y respondas a la oración, porque lo pedimos en el nombre de tu bendecido Hijo, el Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Párrafo 4. Hay tanta bondad en la palabra de Dios que hasta es difícil para cualquier persona seleccionar alguna escritura. Cuando estoy leyendo la palabra, digo, esto suena muy bien, solo voy a subrayarlo. Y luego cuando vaya al siguiente servicio, voy a predicar sobre este tema. Y me sentaré por unos momentos y escucharé al Espíritu mientras habla. Entonces pasa mucho cuando estoy leyendo un poco más adelante y encuentro algo que incluso suena mejor y voy a subrayar eso y decir, esto es lo que voy a hablar cuando vaya a la iglesia la próxima vez. Y lo primero que es, usted sabe, mi Biblia está marcada con ciertas cosas de las que voy a hablar cuando voy a la iglesia. Así de bueno es el Señor y cuán preciosa es su palabra para sus santos. Y qué gran privilegio tenemos hoy en esta hora. Y cuando aparentemente todas las esperanzas han desaparecido, pero aún así, encontrar un fundamento sólido y seguro. Esa es la palabra. Párrafo 5. Eso estaba en mi corazón hace unos días cuando le dije al hermano Neville le envié una carta con nuestra hermana Wong. Iba a hablar esta mañana sobre la escritura en la pared. Fue un mensaje que el Señor me dio en un tren cuando regresaba a California. Más en el mensaje hubo algo tan tremendo que hasta dejó a las personas buscando grandes cosas. Incluso a este moderno Sputnik del que tanto se habla. Está revelado en la palabra de Dios y ver la hora que estamos viviendo. Muy cierto que estamos en el fin. Y luego dejar a la gente en esa condición y luego sin traer otro mensaje que seguir. Esto da esperanza de la iglesia. Entonces deja a la gente con ciertas interrogantes y lo pone nervioso. Así que pensé que esperaría hasta el próximo domingo regresando y entonces hablaría sobre la escritura en la pared el domingo por la mañana y luego el domingo por la noche. Hablaría sobre el rapto de la iglesia antes de la tribulación. Entonces, si estas cosas están tan cerca, entonces el rapto está más cerca que eso. Si la iglesia va a la antes de la tribulación, así, estoy seguro de que ustedes entienden el efecto que esto tiene. Párrafo 6. Ahora,
quiero leer del libro de Apocalipsis en el capítulo 3, concerniente a la iglesia de este día. En el versículo 14 voy a leer, comenzando Apocalipsis 3:14, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Párrafo 7. Ahora, ese versículo 20 es donde quiero tomar el texto para ver si Dios nos dará un contexto. Yo estoy a la puerta y llamo. En esta mañana, todo este mensaje que acabamos de leer son las palabras de Cristo mismo, después de su resurrección, hablando a la última edad de la iglesia. Según entendemos, había 7 iglesias en ese día, las 7 iglesias de Asia. Cada uno de ellos tenía un ángel, y esos ángeles fueron enviados para guiar estas iglesias por toda la edad. Y ahora estamos terminando en la última edad de la iglesia, la Laodicea. Párrafo 8. Y es muy inusual ver cuán impactante es este asunto esta mañana. ¿Cómo se relaciona con la iglesia de este día? Ver las condiciones del tibio y la indiferencia en la iglesia, y ellos dicen: oh, estamos en un gran programa. Estamos construyendo una iglesia de $1,000,000 y nuestra iglesia está prosperando. Tenemos más miembros que nunca. Nuestro pastor es el mejor pagado y somos mejores unidos. Si eso no es el clamor actual, más aún así lo dice la Biblia: estás desnudo, miserable, ciego, desaventurado. Piense si una persona está desnuda, pobre, desgraciada y ciega, y no lo sabe. Ahora, si él lo supiera, trataría de mejorar. Se apresuraría a salir de la calle a buscar ropa. Él trataría de mejorar, pero si está en esta condición y no lo sabe, ¡qué cosa tan terrible! Párrafo 9. Ahora, viendo todo esto, ese no es mi texto. Jesús dijo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. ¿Qué invitación a un pueblo que viene en este día? Ver estos horribles panoramas que ahora estamos mirando, y con una invitación tan gloriosa: estaré a la puerta y llamaré, y si alguno oyere y abriere, estaré a él, entraré a él y cenaré con él. Y el domingo, ¿qué comunión,
¡Qué privilegio! ¡Qué compañerismo! Parado a la puerta llamando. Párrafo 10. Cuando el gran artista, no puedo recordar su nombre justo en este momento, pintó el cuadro de Jesús llamando a la puerta, cualquier cuadro, antes de que pueda convertirse en un cuadro famoso, tiene que pasar por la sala de los críticos. Las personas que son artistas famosos que expresan su crítica al cuadro, ellos encuentran todos los defectos que hay en la pintura. Así que después que este famoso cuadro hubo atravesado prácticamente la sala de críticos, se le preguntó al hombre que dibujó la pintura. Un crítico dijo: solo hay una cosa que puedo encontrar mal con su foto. Él dijo: has olvidado poner la manilla en la puerta. Y el pintor dijo: oh, no, usted no entiende. Si la manilla estuviese en el exterior, él la giraría y entraría, pero la manilla está en el interior. La persona que está dentro debe girar la manilla. Esa es la manera. Jesús, con toda su misericordia y toda su compasión, sin embargo, usted es la persona que lo dejará entrar o lo mantendrá fuera. Usted tiene la manilla de su lado. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Janet. Dios le bendiga. Para recordar, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Yo estoy a la puerta y llamo. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 8 de diciembre del año 1957. Continuamos con la lectura, hermana Rosalia. Dios le bendiga en los párrafos 11 al 20. Confirme, hermana Rosalia. Mil disculpas, mis amados hermanos y hermanas. Creo que hermana, a ver, confirme, hermana. Dios lo bendiga, hermano, ¿me escucha? Ah, sí, ahora sí, continúa, hermana, Dios lo bendiga. Del párrafo 11 al 20, ¿no? Afirmativo, hermana, del 11 al 20. Bien. Bueno, continuando con el mensaje, yo estoy a la puerta y llamo, del 8 de diciembre de 1957. Párrafo 11. ¿Para qué llamaría un hombre a la puerta de otro hombre? ¿Cuál sería el motivo? ¿Por qué? Es para entrar. Él quiere entrar. Él quiere, él tiene algo que quiere comunicarle o que mostrarle usted cuando alguien llama a su puerta. Ellos quieren entrar o tener un poco de compañerismo. O tiene algo que comunicarle a usted. Ese es el motivo por el que Jesús llama a la puerta. Párrafo 2. ¿Qué pensaría usted en todas las edades? Muchos son los que llaman a la puerta de la gente. Solo volvamos por unos momentos. Pensemos en el gran César Augusto en los días del Imperio Romano. ¿Qué pasaría si un soldado de infantería hubiese estado viviendo en alguna pequeña cabaña pobre y César Augusto hubiese salido de su palacio y hubiese bajado a la casucha donde vivía su criado y llamando a la puerta? ¿Qué emoción habría sido para ese criado? El gran emperador de Roma estaba a su puerta, tratando de hablar con él. Oh, él habría sido feliz. Él habría abierto la puerta, inclinado sobre su rostro y dicho: gran emperador, entra en mi humilde morada y todo lo que veas y quieras es tuyo. Él, por supuesto, habría estado encantado de haber tenido el privilegio de amenizar al emperador de Roma en su día.
Párrafo 3. ¿Qué privilegio habría sido para un campesino en los días de Adolfo Hitler en Alemania, el líder de Alemania, si hubiera bajado a la casa de un pobre y llamado a la puerta? Y el hombre habría ido a la puerta y levantado la cortina y mirado, y el líder de Alemania, el gran Hitler, estuviese a su puerta, el gobernante, el dictador de Alemania. Él diría, bueno, no soy digno que un hombre así llame a mi puerta. ¿Es en serio que Hitler quiere hablar conmigo, un campesino? ¿Por qué él estaría a la puerta para abrirla? Perdón. ¿Por qué él tiraría la puerta para abrirla y caería sobre su rostro y diría, Hitler, entre en casa? Claro, todo lo que está aquí es tuyo, gran líder de Alemania, ciertamente. Él habría estado feliz de haberlo hecho. No solo eso, sino que se habría sentido honrado de haberlo hecho, de pensar que Hitler habría llegado a su puerta. Párrafo 14. Y usted tiene que ver la importancia de la persona que está llamando a su puerta, la relación que tiene eso. Si fuera un mendigo, podría tener derecho a cerrar la puerta o no ir a la puerta. Si no tuviese nada que darle, y usted se sentiría mal con el pordiosero. Pero si él fuese una persona importante, párrafo 15. Hoy diría que si el presidente Eisenhower llega hoy a Jeffersonville y llamase a la puerta de cualquier buen demócrata, se sentiría muy honrado de ir a la puerta y darle la bienvenida al presidente Eisenhower, aunque difiera con él en la política. Ciertamente agradecería que llamase a la puerta. Pero, ¿por qué? Es el presidente de los Estados Unidos. Es un hombre de gran importancia. Y aunque usted difiera con él en política, sería un honor para cualquier demócrata en esta ciudad o cualquier otra ciudad agradar al presidente Dwight Eisenhower debido a su importancia como presidente de los Estados Unidos. Es un gran hombre, un hombre honorable y tiene una posición honorable. Párrafo 16. Recientemente vino la reina de Inglaterra, fue hasta Canadá. Ella visitó todo Canadá, luego vino a los Estados Unidos y no habría una persona en los Estados Unidos que estuviese feliz si la reina lo visitara. ¿Qué habría pensado esta mañana si la reina de Inglaterra, aunque usted no sea uno de sus súbditos, usted es un estadounidense, pero a pesar de eso, ¿qué pasaría si ella fuera a llamar a su puerta? Y usted vería a sus criadas y así sucesivamente. Allí de pie y ella diría, yo soy la reina de Inglaterra, vengo a visitarle. ¿Qué honor sería por su importancia? Ella es una reina y una de las más grandes reinas del mundo. Es la reina de Inglaterra. Sin embargo, ella no tiene poder en esta nación, pero solo porque ella es importante. Usted estaría encantado de dejarle entrar, estaría feliz de dejarle entrar, de saber que yo tuve el privilegio y el honor de agradar a la reina de Inglaterra. Párrafo 17. Pero, oh, Jesús se pararía en la puerta y llamaría, y lo mantuviéramos fuera. No abriríamos la puerta, solo le permitiríamos llamar. ¿Y quién es más importante que Jesús? Dígame quién es mayor que él. Y aquí él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Si tuviera todos los Césares, todos los Hitler, todos los grandes hombres y mujeres del mundo de pie delante de su puerta, nunca tendría. Todos juntos no serían nada comparable con aquel que está a la puerta todos los días y llama a su corazón. El Señor Jesús, él quiere entrar. Él quiere hablar con usted. Usted es uno de sus súbditos. Usted fue hecho a su imagen. Usted es un ser humano hecho a la imagen de Dios. Y él anhela hablar con usted. Él simplemente no va a lo grande, a las celebridades. Él viene a los pobres y necesitados. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y hablaré con él. Párrafo 18. Piense lo que eso significa en esta mañana para el Rey de Gloria, para el gran Yo Soy, aquel que estaba en la zarza ardiente, o el que se paró
las aguas en el Mar Rojo para que los hijos de Israel pasaran. O el que habló y el sol se detuvo. Aquel que formó la luna y las estrellas y las puso en su cavidad orbital para brillar. Aquel que dijo, Lázaro, ven fuera. Y un hombre muerto 4 días en la tumba volvió a la vida. Piénselo. Aquel que entró en el foso de los leones con Daniel y lo protegió de los leones. Aquel que entró en el horno de fuego con los hijos hebreos y echó el fuego de ellos. Aquel que estuvo de pie y dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Él se encuentra a la puerta de una humanidad caída, llamando e intentando entrar al alma, y nosotros rechazamos a esa gran persona importante. Párrafo 19. Usted me dice entonces, hermano Branham, difiero con usted aquí mismo, porque ya lo he dejado entrar. Bueno, eso es muy bueno. Estoy tan feliz que hiciera eso. Déjelo entrar. Pero entonces, ¿sabe qué? Parece ser que después que lo deja en la puerta, tiene un montón de pequeños compartimientos en tu corazón y le dará la bienvenida en la puerta. Solo quédate de pie aquí, pero no mires alrededor de mi casa. Podría imaginarse diciéndole al líder que podía entrar, pero no podía mirar alrededor de la casa. Ahora, líder, puedes quedarte aquí en la puerta, señor Hitler, pero no des una ojeada en este armario. No eches un vistazo por aquí. Tengo algunos pequeños secretos que no quiero que sepas. Esa es la manera que a veces los nos llamamos cristianos tratamos a Jesús. Puedes entrar, sí, creeré que tú eres el Hijo de Dios, pero no te vayas a entrometer en mi negocio, ¿ven? Esa es la línea de peligro. Tiene pequeños lugares en su corazón, pequeñas puertas que entran a pequeños armarios secretos en tu corazón. Los cristianos tienen esas puertas y muchos de los que dejaron entrar a Jesús no están dispuestos a permitir que Jesús haga como él quiera. No es del todo bienvenido. Párrafo 20. Si vengo a tu casa y usted me da la bienvenida, siento que soy su hermano y puedo ir a cualquier parte que quiera. Si soy realmente bienvenido, si vengo a su casa, me sentiría así si me dijera bienvenido. Eso significa que soy bienvenido en cualquier parte de la casa. Puedo atravesarla. Si quiero acostarme un rato, iré al dormitorio. Y si quiero comer un rato, iré a la cocina. Me gustaría sentirme bienvenido. Y si viene a mi casa, o yo a su casa, y dice, ahora puede quedarse aquí, pero no se atreva a abrir esa puerta, no salga de aquí, no sería muy bienvenido. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Iniciamos. Yo estoy a la puerta y llamo. Un mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 8 de diciembre del año 1957. Para continuar en los párrafos 21 al 30. Dice, bueno, así es hoy con las personas que se llaman cristianas. Usted dice, yo pertenezco a la iglesia. Eso es bueno, pero veo el motivo porque hay tantos problemas en la iglesia. El motivo que haya tanta confusión en la iglesia, tanto descontento en la iglesia, no es porque Jesús no está allí, es porque Jesús no puede tener acceso a los lugares a los que Él quiere entrar. Tenemos esos pequeños compartimientos y decimos, no toques eso. Ahora, usted puede entrar, pero hasta allí es suficiente. Me uniré a la iglesia, pero de lo contrario, déjame dirigir mi propio negocio. Jesús quiere ser el soberano supremo de su ser. Y la única manera que Él puede bendecirle es cuando Él se convierte en su Señor. Señor es gobierno propietario. ¿Quién le hizo? Jesús, que tiene derecho a todo lugar en su corazón, el Creador. No tenga secretos delante de Él. Ahora su corazón. Abra su corazón. Párrafo 22. Ahora, hablemos solo por un momento de algunas de estas dos pequeñas puertas. Una de ellas es una pequeña puerta del egoísmo. Encontramos tanto de eso en el corazón de los profesos cristianos.
egoístas. Oh, usted es para mí y para mi grupo. Mientras esté en mi denominación, está bien. Pero si está fuera, si no es una iglesia bautista o no es mi presbiteriana o mi pentecostal, si está fuera de las asambleas o algo así, no es bueno. Entonces, ¿ve usted? Cristo no puede tener la autoridad, no puede ser el Señor. Si Él es el Señor, Él es el soberano. Y si usted dice, bueno, me gustaría que Él haga algo por mí, pero si es, si puedo recibir tanto de eso, iré a la iglesia si eso hace que la gente de mi comunidad piense mejor acerca de mí. Pero no abrirás esta pequeña puerta. Párrafo 23. Lo aceptaré, pero no lo dejaré entrar en este pequeño lugar porque he estado así desde que era un niño y siento que estoy un poquito por encima de esta clase de personas. Dejaré entrar a Jesús, pero nunca iré a una de esas pequeñas anticuadas misiones, uno de esos lugares donde todos gritan amén, gloria a Dios, aleluya. Lo dejaré entrar, pero no pasaré por eso. Él no es su Señor. Mis ovejas oyen mi voz. Entonces Él es su Señor, Él es el gobernante. Le dejaré entrar si me llevan a la mejor iglesia de la ciudad. No me importa si ponen, si yo quería entrar en el granero donde Él quisiera que yo fuera, yo quisiera ir mientras Él me llame. Lo dejaré entrar en el terreno donde Él es mi Señor. Todo lo que Él quiere hacer, que lo haga. Párrafo 24. Hay otra puertita llamada orgullo. ¡Oh, qué horrible! Pequeños diablillos negros, todos clavados y colgados en ese corazón de orgullo, pensando que usted, ese es mejor que cualquier otra persona. ¿Por qué? Yo no enviaría a mis hijos allí. No se visten bien. La gente que va allí no cuadra con mi clase. Si Cristo es el Señor en su corazón, todos somos una clase de un espíritu. Todos somos bautizados de un solo cuerpo. Orgullo. Se siente un poco un pequeño complejo que usted tiene. Usted no quiere que Jesús le mencione el tema porque ese humillaría su posición social en la comunidad. Prefiero humillar mi posición social en la comunidad que borrar mi nombre del libro de la vida del Cordero. Pero ellos no lo dejarán a él entrar. Ese pequeño orgullo lo mantiene a él afuera. Párrafo 25. Oh, Jesús, si me uniré a la iglesia, te acepto. Pero no busques en este armario, porque puedes sentarte en la silla junto a la puerta, pero no puedo dejarte entrar en este armario. Entonces, Él no puede ser su Señor. Él tiene que tener acceso a todas las habitaciones de la casa, a cada compartimiento, todas las pequeñas cosas secretas de la vida. Él tiene que tener acceso a todo eso. Entonces, Él llega a ser el Señor. ¿Para qué quiere Él entrar a su corazón? Es para ser su Señor. Él está llamando a la puerta para ser su Salvador. Y si usted mantiene ese egoísmo, el orgullo, la malicia y todas estas cosas en su corazón, Él no puede ser Señor. Aunque lo acepte, Él no puede ser el Señor. Cuando Él es el Señor, Él es Señor sobre todo y para eso es que Él lo está llamando. Oh, Señor, usted dice, déjalo entrar. Quiero entrar y cenar. Lo que es la cena es la comunión, cuando tuvo compañerismo con uno con otro. ¿Cómo que el Señor y ustedes son amigos? Ustedes son socios. Con lo que tenga, Él también lo tiene. Todo lo que Él tiene, entonces usted también lo tiene. ¿Ve usted? Él se convierte en usted para que usted pueda convertirse en Él y tienen todo en común. Párrafo 26. Luego hay otra pequeña puerta en el corazón de la que me gustaría hablar en esta mañana, y esa pequeña puerta es la puerta de la fe. Muchos profesos cristianos no quieren abrir esa puerta de la fe. Ahora, usted dice, Señor, ¿puedes entrar? Está bien, pero no creo que toda la Biblia esté en lo cierto. Ajá, tomaré lo que dice mi iglesia, pero no tomaré el resto. ¿Cómo va a bendecirle el Señor entonces? ¿Cómo puede Él ser su Señor y sanador si Él no puede abrir la puerta de la fe en su corazón? Si Él puede entrar y usted le da la bienvenida, Él abrirá esa puerta y Él entrará en esa fe suya y Él comerá con usted en la puerta de la fe. Oh, quiero darle a Él la bienvenida esta mañana a mi corazón, que en cada habitación, todo lo que soy, quiero darle la bienvenida en cada puerta, abrirla y pararme allí y besar la copa de bendiciones con Él en la puerta y decir, sí, Señor, todo lo que soy y todo lo que tengo, todo es tuyo. Pongámonos en esta puerta, Señor.
y tengamos comunión el uno con el otro. Tengamos comunión en la puerta de la fe, Señor. Tengamos comunión en la puerta del orgullo, Señor. Tengamos comunión en la puerta del egoísmo, Señor. Quita todo de mí, Señor. Párrafo 27. Fe. Oh, ustedes dicen, me uniré a la iglesia, pero creo que los días de los milagros han pasado. Entonces usted se niega a dejar que el Señor entre en la puerta de la fe y se manifiesta a ustedes. Oh, sí, usted dice, pero hermano Branham, soy cristiano. Lo sé, amado, usted es cristiano, y aprecio eso. Al aceptar al Señor, pero vive bajo su privilegio, está manteniendo la puerta cerrada, está corriendo de una columna a otra, y así sucesivamente, porque no cree. Debe abrir esa puerta de la fe y dejarlo a él entrar. Entonces él le concederá el deseo de su corazón. Mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Oh, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate, y en el léxico griego original dice, levántate y arrójate al mar. Y cree que eso se está haciendo, oh, cree que eso está siendo hecho, tendrás lo que dices, ciertamente. Párrafo 28. Oh, no tiene que ser espontáneo. No tiene por qué ser así. Evidentemente que no, siempre y cuando usted lo crea. Así es donde los cristianos fracasan hoy. La Biblia dice, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Entonces, ¿qué le dirías entonces? Ahora, no es un mito, no es un pensamiento, no es una esperanza, no es un deseo, es una sustancia. En realidad, es algo que usted posee. Por ejemplo, vengo a usted y le digo, tengo hambre, me gustaría comer un poco de pan. Y usted dice, ¿qué necesita? ¿Cuánto dinero necesita? Necesito 25 centavos para comprar una rodaja de pan, tengo hambre. Y usted dice, aquí están los 25 centavos. Ahora, 25 centavos es el poder de compra para las rodajas de pan. Y mientras tenga los 25 centavos, es mío. Es una sustancia. Puede ser tan feliz aquí con los 25 centavos y las rodajas de pan de la calle Spring. ¡Oh, bendito sea su nombre! Usted no le deja entrar. Abra esa puerta de la fe. Cuando él dice algo, es la verdad. Cuando su promesa es para usted, esa es la sustancia. Cuando la fe ancla para saber que Dios no puede mentir, asunto arreglado. Ahora, tengo los 25 centavos. No es solo algo de que imaginé. Yo poseo los 25 centavos. Salgo por la puerta porque estoy tan feliz como si tuviera el pan, porque tengo el poder de la compra. Párrafo 29. Y si tengo la fe, la obra está terminada. Si él puede abrir esa puerta y entrar y me da la fe de Dios en mi corazón, está concluido cuando realmente puedo creerle. Puede que no suceda en ese momento. Ustedes saben, la Biblia dice que Moisés soportó ver aquel que era invisible. Muchos de ustedes han ido a ver los 10 mandamientos que han estado proyectando en Luzbilio durante algún tiempo. Una estupenda película. Ahora, Moisés soportó ver a aquel que era invisible. Lo invisible lo aguantó. Eso significa que se mantuvo firme. Abraham se le dio la promesa de que iba a tener un hijo de Sara cuando tenía 75 años. Fue hecho la misma hora en que Abraham abrió su corazón y su puerta de fe y dijo, se cumplirá. Y a medida que envejecía, la Biblia dice que nunca se debilitó en incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, alabando a Dios, pues sabía que él podía cumplir lo que había dicho. Esa es la fe. Pasaron los años. Sara no era diferente, pero tampoco dudó en la promesa de Dios por incredulidad, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. Párrafo 30. Por último, nosotros los llamamos cristianos. Dejamos entrar a Jesús y le decimos, oh, yo soy un cristiano. Y se puede orar por usted, ungirlo o hacer lo que Dios dice que haga. O él puede hacer algo, algún milagro ante usted y usted puede verlo. Y si no es sanado al instante, bueno, eso es todo. Nunca lo recibí. Volveré la próxima vez. Ve,
No es fe. Tiene que dejarlo entrar. Diga, Señor, aquí está la puerta. Entra y toma un lugar. Entonces, cuando Él entra allí, Él se queda para siempre. Estoy a la puerta y llamo. Él está tratando de entrar en esa pequeña puerta de la fe. Si Él solo puede obrar a la manera de Él allí, entonces eso concluye el asunto. Amén. Gloria a Dios. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Yo estoy a la puerta y llamo. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 8 de diciembre del año 1957. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, yo estoy a la puerta y llamo. Predicado el 8 de diciembre del año 1957. Párrafo 31. Cuando voy con los 25 centavos en mi mano, eso es tan válido como el pan para mí, porque tengo el poder de compra de la sustancia que quiero. Y cuando la fe se apodera de un corazón, no hay nada que pueda sacudirlo. La obra es concluida. Dios ha arreglado el asunto. Está concluido para siempre. Voy por la calle, cruzo el río, voy a través del zarzal. Me está dando más hambre todo el tiempo. Aún no tengo el pan, pero todo ese tiempo me regocijo, porque tengo el poder adquisitivo y la seguridad que el pan me pertenece. Oh, bendito sea su santo nombre. Cuando yo, antes de llegar allí, me pueden dar calambre, darme mucha hambre. Puedo estar delirante mientras que estoy abriéndome paso por los arbustos como un hombre loco. Pero mientras sostenga los 25 centavos, el pan tiene que venir. Ahí está. Mientras esa fe esté anclada, los médicos pueden desecharme, de todo. Pero yo estaré allí. Seré sano. Dios lo dijo. Lo dejaré entrar a la puerta de mi corazón. Mi fe fue transmitida a él y él me dio la promesa. Y nada interferirá con ella. Allí está la fe, la puerta de la fe. ¿Cuántos cristianos lo mantienen a él afuera? ¿Cuántos pentecostales lo mantienen a él afuera de esa puerta de fe? ¿Cuántos bautistas, cuántos presbiterianos, metodistas? Esa puerta, hay muchas puertas. 32. Hablaré de una puerta más, la de sus ojos. Él dijo, tú eres ciego y no lo sabes. Él está hablando de la iglesia hoy, espiritualmente ciega. Yo estaba hablando el otro día, es algo que no puedo mencionar públicamente, pero para el hermano Sotman, allí y muchos otros, Leo y Jen y ellos, ¿a qué viene esto? Dije, ¿por qué la gente no puede ver estas cosas? ¿Por qué no entienden? Incluso esa imagen debería sacudir a las naciones, pero ni siquiera un periódico podría publicarlo. ¿Qué dijo George J. Leis del FBI? Dijo, señor Branham, estará en las tiendas de 10 centavos algunos de estos días, pero no mientras usted esté viviendo. Nunca se hizo eco, nunca respondió hasta el otro día. Pensé, verdaderamente. Imagine el maniático de Portland. Medite en los brujos de la India. Piense en el pequeño pez, hermano Wood, en el río. Medite en las cosas que son infalibles, las pruebas. Y sin embargo, apenas puedo salir a la calle y hacer una gran campaña. Fue retenida. Algo saldría, más algo la retiene. ¿Qué es? Nunca conocieron a Elías hasta que se fue. Nunca conocieron a muchos de ellos. Nunca supieron quién era Juan hasta que lo decapitaron. Nunca supieron que Jesús era el Salvador del mundo hasta que fue crucificado y resucitado. 33. San Patricio detestaba la Iglesia Católica y la protestaba. Pero después de su muerte, le canonizaron un santo. Nunca supieron que era un santo hasta que murió y desapareció.
Nunca supieron que San Francisco de Asís era un santo. Él protestó la Iglesia Católica. Era un predicador ambulante con una Biblia bajo el brazo. Bajó al río para predicar y los pequeños estorninos gritaban. Él dijo, hermanitas, estén en paz, estoy predicando la palabra de Dios. Y se callaron, pero no lo supieron hasta que murió después de mucho tiempo. Juana de Arco, que salvó a Francia. La muchacha era santa, ella era espiritual, ella veía visiones, era una mujer espiritual. Oyó a ángeles hablando con ella, oyó la voz de Dios, ella vio una visión. ¿Qué dijeron? Es una bruja. Y la Iglesia Católica la clavó en una estaca y la instigaron hasta quemarla. Los sacerdotes lo hicieron y ella clamaba pidiendo misericordia. 200 años más tarde se dieron cuenta que ella era una santa, así que se arrepintieron. Desenterraron el cuerpo de aquellos sacerdotes que la quemaron y los arrojaron al río. Eso es un gran arrepentimiento, por supuesto, pero no la conocían hasta que ella murió. Jesús dijo que no podían creer porque Isaías dijo que tienen ojos y no pueden ver, oídos y no pueden oír. 34. Solo anoche en el marca página de mi Biblia, cuando hace algún tiempo, en una visión que el Señor me había dado y la relaté a la iglesia, y luego me dijo, ve al África y regresa a la India. Yo dije, sí, Señor. Y cuando el Señor Baxter me dijo en Canadá o en Chicago, dijo, vamos a la India. Deje quieta a los africanos, ellos no cooperarán con nosotros. Está bien, dije, lo olvidé. Cuando regresé a casa, el ángel del Señor me encontró entre las dos habitaciones, una columna de fuego, una luz, la misma que estaba allí. Y él dijo, vas a África como te indiqué que fueras. Y un año después me hablaron de nuevo y lo olvidé. No lo anoté. Y yo estaba con mi muchacho allá en Portugal, Lisboa, Portugal, y estuve enfermo toda la noche. Y a la mañana siguiente me dirigí a la bañera para tomar una pequeña ducha. Mas yendo hasta allá, estaba el ángel del Señor. Dijo, creí haberte dicho que fueras a África primero. Y dije, Señor Dios, no soy digno de ser tu siervo. Yo dije, si lo deseas, levanta tu espíritu y concédaselo a otro. 35. Entonces no fue solo hasta hace unos días cuando hice los arreglos para África este año. Ellos están allí haciéndolo ahora. Y anoche estaba leyendo la visión y Dios sabía que fallaría en eso. Y en la visión nunca la había visto sino hasta anoche. Y llamé al hermano Sotman, a Leo y a todos ellos. La visión decía, primero vas a ir a la India y luego a África. ¿Ven? Yo mismo lo escribí. Yo mismo escribí el asunto. Salté de la cama donde estaba sentado temprano una mañana y lo vi entrar en la habitación y escribí exactamente lo que decía, como él me estaba diciendo allí. Y lo leí durante muchas, muchas, muchas oportunidades y nunca me di cuenta. Y ayer por la noche, cuando llamé a los muchachos, ahí está justo en la marca, libro de mi Biblia. Mucha gente ha leído eso allí. Dijo, llegaban unas personas medio vestidos y les predicaba y se regocijaban. Luego una luz parpadeó después y mostró al blanco y el negro juntos en África. Nunca lo había visto mirándolo bien con los ojos abiertos. Dios, abre mis ojos para que pueda ver. Déjame mirar más allá de las cortinas del tiempo, Señor. Déjame ver, Señor, lo que está a mi alrededor. Déjame ver lo que está a punto de suceder. 36. Cuando pienso en los seres humanos ciegos en esta tierra que ven, más no pueden entender. Ven a Dios entrar a la reunión y hacer las mismas cosas que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra.
Vemos a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, presentándose y actuando y hacer como Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Y aún así ellos no entienden. ¿Cómo es posible? ¿Por qué sus ojos no están abiertos? Se van a abrir uno de estos días, amigo mío. Pero será demasiado tarde. El tiempo se habrá acabado y se preguntará otra vez, ¿quieres decir que fulano de tal y tal cosa era esto y yo no lo sabía? Eso pasa por encima de sus cabezas. No lo captan. ¿Capta usted lo que estoy diciendo? Eso pasa sobre ellos. Está bien. Y buscando que algo grande suceda en el futuro, cuando es justo ahora, y fallan en verlo. Dios, entra en mi corazón y abre las puertas a mis ojos para que yo pueda ver. 37. Como Cleofás y su amigo caminaron un día viniendo de Emaús, oyendo a Emaús, y en el camino hacia allá habló con ellos, caminó con ellos y cenó con ellos, y sus ojos de entendimiento estaban cerrados. Cuando él entró y todos se callaron, él hizo una cosita que ellos reconocieron que ningún hombre podría hacerlo, excepto él. Eso es después de su resurrección. Y rápidamente la Biblia dice, sus ojos fueron abiertos. Él les abrió los ojos y ellos volvieron por el camino regocijándose y diciendo, ha resucitado el Señor verdaderamente porque Él ha estado con nosotros durante el día. Sus ojos se abrieron. Ellos tenían entendimiento. Amén. 38. Nuestro Jesús puede venir justo en medio de la gente y llevar a cabo los mismos hechos. ¿Y qué ocurre? La gente se irá y dirá que es telepatía mental. Oh, él podría ser un espiritista o adivino, algo que ha sucedido de esa manera. Oh, si Dios nos abriera los ojos y nos permitiera ver lo que son estas cosas. Esa puerta al ojo está en el corazón. No es lo que ves con tu ojo. Eso no es ver, eso es mirar. Jesús dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No lo ve con sus ojos, lo ve con su entendimiento. Amén. Mira con sus ojos y lo entiende con tu corazón. Por lo tanto, la puerta de sus ojos está en su corazón, porque es una puerta de entendimiento. Amén. Oh, entiendo que Jesús dijo que haría eso en los últimos días. Entiendo que estas cosas son la señal de Dios. Entonces, qué diferente. ¿Cómo es que esto llega a ser una realidad para usted? Las cosas cambian si nuestros ojos están abiertos. Él está con usted todo el tiempo. Él le ayuda. Él está parado en su puerta diariamente, pero usted no lo reconoce. 39. No hace mucho escuché algo impactante de un ministro del sur. Decir, fue allá en el sur. Había un anciano allá, un hombre de color. Él era una buena persona, mas no lo lograban arreglarlo con Dios. Él simplemente no iba a la iglesia, aunque él era una buena persona, pero no lograban llevarlo a la iglesia. Así que él y el ministro se fueron de cacería. Él tenía muy mala puntería, no le podía dar a nada. Ese día en el camino viniendo a casa, había cazado tanto que estaban recargados de la caza. Y el nombre de aquel hombre de color era Gabriel. Y él lo llamaban Gabo, para abreviar. Él estaba recargado por la caza, cargándola sobre él. Y él apenas se podía mover. Él caminaba detrás del ministro. 40. Después de un rato, él sintió una palmada sobre el hombro y él dijo, ¿pastor? Dijo, sí, Gabe, ¿qué quieres? Dijo, el domingo en la mañana voy a hallar un lugar en la banca con los que lloran. Voy a tomar mi lugar en la iglesia y vivir allí por el resto de mis días. El pastor dijo, bien, Gabo, ¿qué hizo que causara ese cambio tan repentino? ¿Por qué?
cuando hemos hablado contigo piamente y el pueblo santo ha orado por ti y te ha persuadido y tú has apartado tu corazón, dijo él. Jefe, usted sabe que yo soy un mal tirador. No le doy a nada, dijo. Mire la casa que tengo. Él debe amarme o no me la hubiera dado. Allí lo tiene. ¿Qué fue eso? Sus ojos sencillamente se abrieron. Él se dio cuenta quién le había dado esa casa. ¿De dónde vino? El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre. Mas mi pueblo no tiene conocimiento, dice el Señor. Ciertamente, ellos no saben de dónde provienen las cosas buenas. Si solo se abrieran sus ojos, usted pudiera ver. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Glorioso momento, glorioso tiempo y glorioso mensaje que estamos lecturando. Es un gran privilegio, mis amados hermanos. Continuamos. Yo estoy a la puerta y llamo. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 8 de diciembre del año 1957. Para continuar, hermana Janet, Dios le bendiga, en los párrafos 41 al 50. Continuando con el mensaje, mis amados hermanos, párrafo 41. Hace algún tiempo un hombre iba camino a la costa de la playa. Él iba hacia allá para descansar. Él quería reanimarse porque amaba. Él pensó que le gustaría oír a las gaviotas mientras volaban en caída libre hacia el agua y saltar sobre las grandes olas blancas en el momento que braman y rompen el aullido en el aire. Él quería oler el agua salada. Dijo él, será un descanso sin igual vivir un tiempo en la costa de la playa. Solo quiero descansar. Quiero vivir en la costa de la playa y ver todas las cosas que el mar tiene que ofrecer. El cielo azul se refleja desde el cielo y de cómo la espuma del agua salada gorgotea. Pega y se agita las grandes olas del mar. Y él dijo, si puedo pararme y mirar aquello, oír y chillido de la gaviota y de camino a la orilla de la playa. Se encontró con un hombre que venía, un viejo lobo del mar, un marinero del mar. Él dijo, ¿hacia dónde vas? Él dijo, voy a la orilla de la playa para disfrutar de la bondad del mar. Y el viejo lobo del mar dijo, no veo nada extraño en él. Las aguas son solo aguas. El cielo es solo cielo. La gaviota es solo una gaviota. ¿Ven? Él había visto demasiado el mar que llegó a ser algo común para él. Eso no lo emocionaba. Párrafo 42. Y ese es el asunto con ustedes. Han visto la bondad y los milagros y las cosas divinas de Dios moviéndose y obrando hasta que eso llega a ser común para usted. Y ya no le presta atención. En las reuniones me he dado cuenta donde el Señor bajo el discernimiento se habla claro a la audiencia como Él lo hizo cuando caminaba por Galilea. Igual como Él lo dijo y prometió que lo haría. Y la gente la primera vez dice, alguna vez, eso tiene que ser el Señor. Y la siguiente ocasión, bueno, llega a ser. Y después de un tiempo, bueno, eso es solo otra cosa. Es común, ya ha pasado. Usted no le presta atención. Sus ojos del entendimiento, su corazón se llega a cerrar a ello. La emoción, la bendición de saber que el Señor Jesús ha resucitado y está en medio nuestro, debería enviar a toda alma a las alturas, más allá de cualquier cosa en este mundo que lo emocione. Debería causar un efecto en usted.
Eso debería estremecer su fe hasta que toda puerta de fe se abra y todo lo demás, y dijera: Señor Jesús, toma de mí posesión completa, llévame a tu cuidado, entra aquí en mi corazón, quita de mí el egoísmo, quita de mí los malos entendidos, quita las dudas de mí, abre mis ojos y déjame ver todo lo de mí, y sé mi Señor. Hasta que la iglesia no hago eso, estamos caminando en oscuridad. Jesús está llamando a la puerta y lo estamos dejando a él de lado afuera. Párrafo 43. Oremos un momento. Mientras inclinamos nuestros rostros, mientras nuestros rostros están inclinados en silencio, nuestros rostros están girados hacia el polvo de donde nos tomaste, y algún día esta carne mortal tendrá que, los resultados de, es que volverán al polvo. Aquí, en esta mañana, debería de haber una persona que nunca ha abierto su corazón de esa manera al Señor Jesús, que levanta sus manos a él y dijera: Jesús, ten misericordia de mí. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga. Alguien más, Dios le bendiga. El joven: abriré mi corazón en este momento. Diga: Señor Jesús, toma todo de mí, posesión completa. Sí, sé mi Señor. Dios le bendiga, Señor. Señora, sé mi Señor, el Señor de mi orgullo, el Señor de mi fe, el Señor de mis ojos, el Señor de mi vista, el Señor de mi oír, el Señor de mi apetito. Podría hablar de muchas de estas cosas, pero el tiempo no me lo permite. Señor, sé el Señor de todos, de todo. Dios le bendiga, señora. Solo Dios le bendiga, hermano. Tómame, Señor. Dios le bendiga, hermano. Allá atrás, Dios le bendiga. Muy bien. Tómame tal como soy, Señor, y estés en completo control. Señor, que no sea yo el que te guíe. Tú guíame. Párrafo 44. Un fulano está diciendo: Dios le bendiga, mi hermano. Un fulano dijo que él salió a un pastal y el otro día capturó a un pony. Le colocó la soga alrededor del cuello e hizo un medio enganche de la cara y guiaba al pony de vuelta al granero. Pero antes que él llegara allí, el pony lo estaba guiando a él. Así es, Dios nos captura y nosotros procuramos seguir guiarlo a él. Dejemos que él nos guíe. Él conoce el camino. Él ha transitado el camino. Él hizo el camino. Nosotros no conocemos el camino. Entonces, ¿por qué tratamos de probar estas cosas? Solo rindámonos a él. Diga: Señor, tú guíame. Yo te sigo. Párrafo 45. Tal vez usted haya sido cristiano. Tal vez Cristo ha entrado en su corazón, pero nunca ha soltado la fe en él. Diga: Señor, entra, quita todas las dudas de mi corazón. Si tu palabra dice eso, yo lo creo, y desde este día en adelante te tomo como quiero que me des, justo lo que el hermano acaba de decir. 25 centavos por una rodaja de pan, y en la oración de esta mañana por los enfermos, yo te voy a recibir, yo creo que vas a hacerlo, y caminaré con regocijo, no importa cuánto sucederá. ¿Te gustaría abrir la puerta de la fe dentro de su corazón para él el día de hoy?
parte de la cinta en blanco, levantaría sus manos y diga: Señor, aquí estoy. Dios le bendiga. Multitudes de personas están con las manos levantadas. Ahora, Cordero del Calvario, Divino Salvador, óyeme mientras oro y quita todos mis pecados, mi incredulidad, y que desde este día en adelante ser solamente tuyo. Párrafo 46. Señor Jesús, tú ves las manos de tu pueblo, tú conoces sus corazones, tú estás parado allí, ese eres tú llamando, que ellos no vean algo místico, sino que vean directamente al rostro del Hijo que fue crucificado. Que esta mañana tengan un entendimiento como nunca antes. Concédelo, Señor. La hemos pasado duro. Satanás nos ha batallado en todas las formas, aún en la reunión de esta mañana. Ni siquiera había alguien para repartir las tarjetas de oración para que pudieran hacer la fila para la gente que fuera de la ciudad. Más que puedas mostrar la sobreabundancia de tu presencia de acuerdo al don y a la voluntad divina de tu gran poder. Más tú eres Dios y tú gobiernas sobre todas las cosas. Tú gobiernas sobre las dificultades y circunstancias. Te ruego, Dios, que hoy que tú aprendas el corazón de las personas y que pases a cada cuarto y compartimiento, que abran sus corazones ahora mismo, y aquellos que levantaron las manos por ser egoístas o ser negligente o cosas que no te agradan, y que sean lo que tú quieras, que muestren en sus vidas que tú no vives en esos compartimientos, que se abran ahora mismo, y Señor Jesús, y que seas la morada de ellos. Y luego, Señor, también oramos por estos que están afligidos y enfermos, y que algo se ha hecho en esta hora que los impacte a estas personas a un entendimiento y comprensión de la presencia de Jesucristo, que sus corazones puedan ser abiertos. Yo oro en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 47. Fue anunciado en la radio y por el tabernáculo que repartiríamos las tarjetas de oración, y el motivo que repartimos las tarjetas de oración en el tabernáculo es para recibir a las personas que son fuera de la ciudad. Ven para las personas que están aquí en la ciudad. Oramos por ellos diariamente o en ocasiones en el tabernáculo, pero para llegar a la gente. El poder de discernimiento está solamente en Cristo. Cualquiera sabe eso. Está solo en Dios. Y cuando Cristo estaba en la tierra, en un cuerpo físico, corporal, así como cuando estamos de pie, Él caminó por diferentes lugares de Galilea. Él no afirmó tener el poder para sanar a los enfermos y hacer milagros. Él dijo: no puedo hacer nada a menos que el Padre primero me muestre qué hacer. Cualquiera conoce las Escrituras. Versículo 5 de San Juan. Saben que eso es verdad. Él no hizo ningún milagro hasta que el Padre se lo mostrara a él. Él dijo: de cierto os digo, el Hijo, él mismo, el tabernáculo donde Dios habitó su cuerpo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Mas todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Párrafo 48. Y fíjese,
cuando él viene a su propia patria, a su propia ciudad, ¿qué pasó? Él no pudo hacerlo. Él colocó sus manos sobre los enfermos, se volteaba y decía: de cierto os digo que un profeta en su propia tierra, entre su propio... Ustedes saben cómo fue dicho eso, pero él es tan generoso que nos permite llevar a cabo unas cuantas reuniones de esa categoría. Correcto. ¿Qué hacer? Es permitir a esta ciudad y a estas personas y a todos los que están en el torno y los que nunca han salido a otras reuniones para saber que Él es un Dios vivo. Él dijo: estas cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Vosotros haréis las mismas obras. Él dijo: un poquito y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis, porque estaré con vosotros aún hasta el fin del mundo. Correcto. Y las cosas que yo hago, vosotros las haréis hasta el fin del mundo. Párrafo 49. Yo creo que estamos viviendo al final de los días de la dispensación gentil. Todo lo demás está en perfecto orden ahora mismo para el tiempo del fin, mas es hora que la iglesia se vaya al hogar. Eso es lo que Cristo está esperando, como fue en los días de Noé. Paciencia. Él no desea que nadie perezca. Grandes señales y maravillas se han desvanecido. La gente dice: estamos esperando a que llegue la gran edad. Mi amigo, la edad está a punto de desaparecer. Los gentiles están consumidos. Es al final del tiempo. Ahora es tiempo de recibir a Cristo y estar listo. Párrafo 50. Ahora presten atención, amigo. Yo no sé, ya no quedan tarjetas de oración en la casa. No hay ni una. Hace poco Billy estaba aquí en alguna parte. Él tenía como 100 tarjetas para repartir, pero no llegó nadie aquí para hacerlas entregar. Ellos tuvieron que comenzar el servicio y no interrumpirnos. Eso, yo dije entonces, solo llamaré a la gente y oraré por ellos, pero siento esa presencia de Cristo aquí. Siento que he preparado y aún es el propósito de este mensaje para la iglesia en esta mañana. Y de algún modo el enemigo nos ha atacado de alguna manera, pero yo creo que Cristo es capaz de invalidar al enemigo si nuestros corazones están arreglados con él. Y muchos de ustedes que levantaron sus manos, por supuesto, tan pronto termine el servicio, cuando se haga el llamado al altar, quiero que vengan aquí y agradezcan a Dios por lo que Él ha hecho por ustedes. Amén, hermano. Amén, amén, hermana Janet. Dios le bendiga. Es realmente un gran privilegio para todos nosotros, amados hermanos y hermanas, el lecturar estos mensajes del profeta Elías, que estaba escondido para sabios y entendidos. Continuamos con la lectura del mensaje. Yo estoy a la puerta y llamo. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 8 de diciembre del año 1957. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 51 al 60. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Continuando con el mensaje, yo estoy a la puerta y llamo, párrafo 51. Cuando usted recibe fe, ¿qué es la fe? Podemos formar aquí una línea de oración y hacer pasar a la gente como media docena o más. Discernimiento es muy poderoso. Y el discernimiento vendrá a la plataforma y usted se dará cuenta
Yo tengo 48 años. Las visiones han estado desde que yo tenía como 2 años. Y en ningún momento, ninguna ha fallado. Aún las cosas cuando las habría dicho. No sabía cómo pudieron ser. Pero de esa manera es que funciona. Y es Dios, ¿ven? Tiene que ser Dios. Entonces, si Dios está presente para cumplir su palabra, para probar que Él, estas cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Entonces Él prueba que es así. Entonces Dios abre nuestros ojos. Si podemos, vemos esto acontecer. Entonces toda promesa es verdadera. Párrafo 52. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, espere un momento. Cuando Él estuvo aquí, cuando Él estuvo en la tierra, ¿qué dijo Él? Esto fue lo que dijo. Él dijo, ustedes destruyan este cuerpo. Yo lo levantaré en 3 días. ¿Cómo supo Él hacer eso? Porque David, el profeta, dijo, no dejaré que mi santo vea corrupción, ni dejaré su alma en el Seol. Él sabía que Él era el Mesías ungido. Él sabía su posición. Y al conocer su posición, ahora fíjese, sabiendo Él cuál era su porción, entonces Él pudo dar esa declaración, porque esa promesa se aplicaba a Él. Él dijo, las escrituras no pueden ser quebrantadas. Si su entendimiento se abre, las escrituras no pueden ser quebrantadas. Esa promesa pertenecía a Él, y Él lo sabía que se cumpliría. Escuche, amigo, toda escritura le pertenece a usted. Toda promesa que le pertenece a usted es suya, tan simple como fue de Él, seguro que sí. Párrafo 53. Por eso es que me paro esta mañana. Si el Señor me permitiera, voy a pedir a Él que haga algo. Y aquí adentro somos tan difíciles y así sucesivamente. En mi propia, no porque usted crea en mí, sino más bien es por su palabra que dice que así sería. ¿Ven? Su palabra dice que así sería. Voy a pedirle que sea Él quien ordene la situación de las tarjetas de oración. Voy a pedirle, y si Él lo hace, ¿ven? Yo no. Ahora recuerde, déjenme grabar, y estas máquinas grabadoras aquí son las que, varias de ellas allá en el cuarto, no digo que Él lo hará, ¿ven? Yo no digo, voy a pedirle a Él, si Él lo hace, estaremos agradecidos. Que si el Señor, párrafo 54. ¿Cuántos? Nadie allá afuera tiene tarjeta de oración. ¿Cuántas personas allá afuera están enfermas? Levanten sus manos. ¿Quieren algo del Señor? Levanten sus manos donde quiera que estén. Ahora, puedo ver sus rostros. Así que estoy a punto de decir, yo les puedo decir, y si hay algunos de los muchachos del tabernáculo, yo necesito a esos chicos. Yo quiero al Señor, que el Señor me muestre a alguien que esté lejos del tabernáculo. Es por eso que repartimos las tarjetas, para conseguir a gente que no está en el tabernáculo, para que la gente diría, bueno, él conoce a esa persona. Así es como aplica el discernimiento. ¿Cómo es que eso viene de Italia y Alemania y Suiza y África y todo el mundo? ¿Cómo es que se sienta aquí y dice cosas que ocurrirán en 3 o 4 o 5 años distantes y la perfectamente y da perfectamente en el blanco? Es Cristo. Párrafo 55. ¿Por quién fue guiado los hijos de Israel por todo el desierto? Cristo. Entonces, ¿qué fue Él? Quiero preguntarles algo, medite un minuto en esto. ¿Quién fue Él? Un pilar de fuego, una columna de fuego. Y cuando Él vino a la tierra, Él dijo que era la columna de fuego. Ellos dijeron, nuestros padres comieron maná en el desierto. Él dijo, yo soy el pan de vida. Dijo, nuestros padres bebieron de una roca espiritual. Él dijo, yo soy la roca. Porque Él dijo, Moisés lo vio en la zarza ardiente. Él dijo, antes que Moisés fuera, yo soy. Y ese yo soy estuvo en la zarza. Él dijo, ahora vengo de Dios, un pilar de fuego. Dios es luz, sabemos eso. Dios mora en espíritu, no en la carne. Párrafo 56. Y en esta columna de fuego Jesús dijo, vengo de eso y vuelvo a eso. Ahora, eso pudiera estar fuera de su teología, pero eso está en la Biblia, Jesús lo dijo. Y cuando Él murió, fue sepultado y resucitado otra vez.
Y cuando San Pablo iba camino a Damasco para arrestar a la gente, Jesús se le apareció una vez más en esa columna de fuego y lo estremeció. Ahora, existe la posibilidad que alguien pudo verla y otros no. Para aquellos hombres que estaban con Pablo, no vieron el pilar. Ellos dijeron, oímos un ruido, mas no vimos ninguna luz. Pero la luz era tan brillante que hasta le sacó los ojos y los cegó por varios días el pilar de fuego. Él llegó en un pilar de fuego en la cárcel donde estaba Pedro. Y él está aquí hoy. Y si el espíritu del diablo está sobre usted, usted hará las obras del diablo. Si usted es un forajido, si el espíritu de John Dillinger estuviera en usted, usted cargaría armas y mataría personas. Si el espíritu de cualquier cosa estuviera en usted, lo hará actuar como tal persona. Si el espíritu de Cristo está en usted, usted actuará como Cristo. Hará las obras de Cristo. El que cree en mí, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Allí lo tienen. Párrafo 57. Ahora, yo solo estoy presentando esto para la gloria de Dios. Me estoy poniendo un hombre viejo y sé que mis días en la tierra no pueden ser muy largos. No sé, no qué pueda decir. Espero vivir para ver la venida del Señor. No sé si la veré, mas no sabré si predicaré otro sermón. No podemos decir eso. Eso está en las manos de Dios. Yo no sé. Mas aquí hay una cosa. Mas si le pidiéramos a Él que viniera en esta mañana en medio nuestro e hiciera algo, la prueba infalible que Él es el mismo Cristo resucitado e hiciera lo mismo que Él hizo cuando caminaba por las costas de Galilea. Me pregunto cuántos dirían, perdería un lugar en la línea de oración aún si no me llamara. Perdería mi lugar y yo creo que en mi corazón anclaría una fe que sencillamente me mantendría firme en Cristo e iría desde este edificio en esta mañana. Párrafo 58. Si Él viniera en estos cuerpos humanos aquí en esta mañana y le diera a alguien allá afuera suficiente fe, como la mujer que tocó su vestidura, Él miraría por todas partes y diría, ¿alguien me tocó? Y ellos dirían, ¿por qué todo el mundo te está tocando? Él dijo, pero sentí que me debilité. Y él miró por todas partes hasta que él halló a la mujer. Y él dijo, le dijo lo que tenía y cuál era su problema. Y le dijo que su fe la había salvado. Ese fue Jesús. Mencióneme a alguien que alguna vez haya vivido y hecho algo aparte de él. Yo tengo el libro de los mártires de Fox. Tengo los escritos primitivos de Josefo. Tengo a Pemberman de las edades primitivas. Tengo las dos Babilonias de Islop. Tengo Nunca ha habido nada suceder como esto hasta este día, correcto. Porque estamos en el tiempo del fin. Estamos en la encrucijada del tiempo. Y los gentiles están concluyendo. Ya no seremos más que solo abundantes cenizas. 59. Usted lo recibe a él. Si él lo hiciera, no digo que lo hará. Y si no, llamaremos a la línea de oración. Si él lo hace, diremos. Y sé que la persona es completamente desconocida y Dios hace eso. Creeré que el Señor Jesucristo está presente y él tomará mi caso en sus manos. Lo entregaré allí. Recibiré como los 25 centavos. Y me iré de aquí agradeciendo al Señor por mi sanidad. ¿Lo harán ustedes? Levanten sus manos y vean. ¿Cuántos aquí adentro lo harán? Solo levanten su mano. Eso es maravilloso. Oh, qué cosa. Ahora, arréglese. Abra ese corazón. Diga, Jesús, si alguna vez has obrado en mi corazón, hazlo ahora. Saca toda incredulidad. Haz que despierte aquí. Estremeceme. Es verdad que pasé por algo en todos estos años y me lo perdí. He estado cerrado. Oh, sí, yo sé que tú estás conmigo, pero te he dejado entrar en todas partes para verte. Si usted le pudiera verle a él en esta mañana, la fe se anclaría, las enfermedades se irían. Usted estaría bien, créalo ahora. Vaya, mi esperanza es que usted lo crea. Dios concédelo, es mi oración. Ahora, antes que hagamos, oremos.
Párrafo 60. Oh Señor, este es un día terrible en que estamos viviendo. Me doy cuenta que todo lo mucho sucederes serás. Repito, me doy cuenta que todo lo mucho suceder serás tú permitiendo que se haga, Señor. Hay muchos aquí, una docena o dos que tal vez están en condiciones serias. Alguien que no se pondrá bien si no es por ti. Y te ruego que concedas esta bendición para nosotros. Y Padre, sabemos que solo hay una manera de recibir fe. La Biblia dice, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por siempre. La palabra de Dios dice, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. La palabra de Dios dice, todo es posible para los que creen. Oh Señor, estamos procurando de poner la fe dentro de los corazones de las personas. Que sus puertas se abran para que puedan ver y conocer la bondad de Dios. Permite que así sea. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje. Yo estoy a la puerta y llamo, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 8 de diciembre del año 1957. Voy a continuar en los párrafos del 61 al 70. Y ahora, ten misericordia de nosotros, Señor, mientras me arrodillo aquí al lado de esta riel del altar. Oh, misericordioso Dios, ten misericordia de nosotros. Te ruego por cada persona aquí adentro, Señor, por los jóvenes del tabernáculo, por los jóvenes que están fuera de la ciudad, por todos. Tú has dicho, la oración de fe sanará al enfermo. Dios los levantará. Si hubiesen pecado, serán perdonados. Y nos damos cuenta que las personas que reciben otra cosa diferente a la palabra, eso no dura mucho. Creemos que los hijos de Israel, como todos ellos, lo sobrenatural, se cayeron en el desierto. Es verdad, Señor, a menos que la gente tenga una fe sólida en tu palabra. Párrafo 62. Ahora concede en esta mañana que tu gran presencia nos permita esto, lo que pedimos, Señor, para que la gente pueda saber y ver la gloria de Dios. Y que toda persona que está aquí adentro pueda alguna otra cosa, la fe baje por medio de los canales espirituales de Dios y unja sus corazones ahora mismo y que sus ojos se abran. Y que hoy cuando salga de este edificio dirán, no ardían nuestros corazones porque hemos visto un ser resucitado. No habíamos preguntado, pero ahora entendemos. Dios abre su puerta de la fe. Ahora entre y los revele y les dé a conocer tus maneras y tu voluntad. Ayúdame, Señor. Solo soy un pobre individuo de tu reino. Soy indigno. Te pido que perdone mis pecados, mis propias dudas, temores y la iniquidad y la indiferencia y todo lo que he hecho, Señor. Perdóname y ayúdame a ser un promisorio, brillante, siervo tuyo, para que pueda magnificar tu nombre delante de mis hermanos. Y en las cosas que no soy fuerte, me des la fortaleza, Señor, no para mi gloria, de seguro, Señor, en todos estos años me has probado. Te ruego que halle gracia en tu corazón en esta mañana para que pueda ganar un poquito más tiempo de comunión y cenar contigo, concédelo, Señor. Te ruego que ahora me ayudarás. Dale fe al pueblo para que nuestros ojos miren y vean lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 63. Ahora no duden, solo crean. Todo es posible para aquellos que creen. Ahora el Señor Jesús no está obligado a hacer esto para nosotros. Voy a pedirle a Él por lo menos por tres personas que no conozca. Tres personas que no conozco para que Él me revele lo que quiero que cada uno de ustedes que tengan alguna necesidad para que se ore y que Él me revele lo que es, si es la verdad. Usted sabrá si es verdad o no. Si no es la verdad, sencillamente no es la verdad. Usted lo sabrá por usted mismo. Pero si es la verdad, usted la abrazará y la recibirá. ¿Qué haría Él si se parara aquí en esta mañana? ¿Qué tal si Él se parara donde yo estoy parado con un cuerpo corporal como en el que estoy yo parado? Si usted dijera, Señor Jesús, necesito la sanidad, ¿qué cree usted que Él diría? Él diría, bueno, ya hice, es cuando morí en la cruz del Calvario. ¿Cuántos saben que eso es la verdad? Cierto, ya es consumado.
Párrafo 64. Entonces, ¿qué le daría más fe a usted para el hermano Neville y yo venir a orar y colocar las manos sobre ustedes y ungirlos con aceite? La Biblia afirma eso, hacer eso. Eso está bien, creemos eso. Algunas veces ni siquiera los ungen con aceite. Algunas veces ellos tienen discernimiento y hallan espíritus y los echan fuera. Algunas veces eso lo hacen de esa manera y algunas veces solo lo hacen por obra. Cuando Jesús caminó, ahora, ¿qué estamos? Eso fue lo que Él le dio a los apóstoles. Eso fue lo que hicieron los apóstoles. Y muchas veces ellos lo hicieron en todas las diferentes formas. Ahora, lo cual sería más efectivo es solo dejar que el Señor descienda y pruebe a sí mismo que Él está en el reino sobrenatural. Hay gente aquí en el edificio que usted conoce y yo no sé qué anda mal con usted o quién es usted. Levante su mano. Solo levante su mano. Sí, Señor, supongo que es en todas partes. Muy bien. Párrafo 65. Ahora, Señor, todo depende de ti, Señor. Ahora eso es todo lo que yo puedo hacer. Y Padre Dios, yo oro que tú lo concederás a estas personas en los siguientes 10 minutos. Muchos quedan estar retransmitiendo hasta el altar con sus corazones desbordados para abre sus ojos, Señor. Abre sus ojos como aquellos caminantes de Emaús. Caminaron todo el día contigo y no te conocían, más cuando hiciste algo que ellos sabían y ningún otro pudiera hacer sino tú. Ellos reconocieron que eras tú. Eso fue después que moriste, sepultado y resucitado otra vez. Ahora, Padre, concede la misma cosa en este día entre estas personas. Y la Biblia dice que tres darán testimonio. Por lo tanto, te ruego, Dios, que una confirmación sea hecha en esta mañana en presencia del pueblo, sin necesidad de traerlos a la plataforma. Ahora, es toda tu gracia que así sea hecho, Señor. Lo ruego por amor en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 66. Ahora, yo sé que este es un momento extenuante para ustedes. ¿Y qué tal para mí? Yo creo lo que predico. Yo practico lo que predico. Lo practico por la gracia de Dios. Dios sea conmigo para ayudarme, para que ustedes sepan que no digo estas cosas de mí mismo. Sus ojos se abran y digan, bien, yo he conocido al hermano Branham hace mucho tiempo. Yo he visto esto, pero déjeme decirle, no importa quién es él. Puede ser el hijo de Charles Branham o algo así, pero una cosa sí sé. Dios hizo algo por medio de él. Entonces mire a Dios, no mire al hombre. Dios no quiere mostrarme. Él quiere mostrarse a sí mismo. Es Él. Ahora, si solo viniera una visión, aquí la tienen. La hermana Snyder, estoy tratando de apartar la mirada de eso. Ven, Dios, ten misericordia. Párrafo 67. Aquí hay un hombre sentado justo aquí. La visión está sobre él mirando exactamente a mí. Supongo que soy un desconocido para usted. Usted está procurando deshacerse de un vicio, ¿no es verdad? Usted está procurando deshacerse del vicio de fumar cigarrillo. ¿Correcto? Levante su mano si eso es correcto. No quiere decir el joven que está sentado aquí atrás. Yo no lo conozco a usted, somos desconocidos. ¿Es correcto eso entre los unos a los otros? Si es así, ondee su mano de esta manera. ¿Es eso exactamente de lo que usted estaba orando? Muy bien, lo cree. ¿Qué hace eso? ¿Qué tocó él? La Biblia dice, él es el sumo sacerdote y que se puede tocar por el sentir de nuestras debilidades. Él nunca me tocó, nunca he visto al hombre, pero él tocó a Cristo que está aquí. Y Cristo usó mis labios y ojos para hablar. Párrafo 68. Joven, usted tiene las manos levantadas. Veo que usted sigue con las manos levantadas. ¿Cree usted que soy el profeta de Dios? ¿Aceptaría lo que le dije? Si usted tiene fe y cree, ¿cree usted que ella sería salva? Su novia, usted está orando por eso. ¿No es así, verdad? Ajá, usted quiere que ella también sea sana. ¿No es verdad? Si eso es correcto, póngase de pie. Usted, correcto. ¿No es verdad? Ahora tenga fe en Dios. Usted lo recibirá. Soy un extraño para ti, joven. Nunca te he visto. ¿Somos extraños? Levante tus dos manos si somos extraños. Nunca te he visto en mi vida. Nunca me has visto. Ahora, ¿quién? Usted puede sentarse ahora y recibir lo que usted pide. Tu fe te lo ha concedido.
Párrafo 69. ¿Cree usted? Fue un chiste hace rato. No es verdad, pero no fue un chiste. Yo sabía que el Señor haría eso, o pensé que Él lo haría, o con Dios no se juega. Él es real, sí, solo puedes creer. Aquí está una mujer sentada aquí atrás, por este lado. Ella está orando por alguien más. La mujer tiene una condición nerviosa. Ella es católica por fe. Correcto, ella vive en la avenida Mac. ¿No es verdad? Si eso es correcto, levante su mano, señora. Muy bien, cree, entonces reciba lo que pidió. Si puedes creer. Párrafo 70, por último. Quede usted allá atrás. Alguien consiga. Usted sabe, usted no está muy lejos allá atrás. Cristo sabe exactamente dónde está sentado. Lo reto en el nombre de Jesús a creer ahora. Él está aquí. Su espíritu está aquí, su poder está aquí. Aquí se sienta un hombre sentándose allá atrás. Me está mirando ahora mismo. Tiene puesta una corbata verde, traje gris. Él también está orando. Él quiere ser sanado de cierto problema estomacal. Es una condición de gastritis en su estómago e intestinos. Correcto. Usted está sentado allá atrás. Déjeme decirle quién es usted. Usted estuvo donde el doctor. Él lo examinó. Correcto. Yo no lo conozco a usted, usted sabe eso, pero Dios sí lo conoce, su fe le ha salvado, Señor. Alabado sea el Dios vivo. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Yo estoy a la puerta y llamo. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 8 de diciembre del año 1957. Y para concluir este glorioso mensaje, hermana Reina, en los párrafos 71 al 76. Amén. Dios les bendiga a mis hermanos. Para concluir el mensaje titulado Yo estoy a la puerta y llamo, predicado el 8 de diciembre del año 1957, párrafo 71. La señora que está sentada detrás de él en la siguiente fila, como a tres de allá atrás, allá está orando por su suegra. Es una condición de lisiado. Si usted creerá, muy bien. Hay un jovencito sentado con su mano levantada hacia su boca. Me está mirando. Allá, muy atrás, él tiene la mano en su boca. Él está orando. Hay un espíritu de tristeza alrededor de él. Él se está estrujando los ojos. Solo puedo hacer un joven. Él está orando por alguien más. Es un familiar de él. El hombre ha estado en una institución. Es un hombre joven. Es su cuñado. Tiene una condición nerviosa y mental. Correcto, señor. Usted tiene fe en Dios que obrará en eso para usted. Reto la fe suya en Cristo. ¿Le cree usted a él? ¿Son tres o más de que eso? ¿Son tres o más de que eso? ¿No es verdad? ¿Cree usted ahora? ¿Está su fe constituida? ¿Ha llegado a abrir su corazón? Levanten sus manos y su corazón está abierto. ¿Está esa puerta abierta? Entonces inclinemos nuestro rostro. 72. Señor, acércate ahora. Bendecido Jesús. Oh Dios, estoy tan agradecido, Padre, que concediste estas bendiciones para las personas que están presentes. Para las personas que están presentes sabrán que no fue su siervo. Fue el Dios de los cielos que nos ha honrado en esta mañana al venir y al permitir en medio nuestro que esto se ha hecho. Para probar a esta generación gentil antes que sea quitada de la tierra, que tú eres el Mesías, tú eres el Señor Dios del cielo, tú estás aquí. Oh Señor, por favor, te pido que le des una sacudida a estas personas, como si estuvieran, o abre su entendimiento, porque entrarán en sus pecados si fallan en creerte, y que confiesen sus dudas e incredulidad. Que venga tal bendición a esta gente justo ahora, para que sepan que el Espíritu Santo está presente y que Él está dispuesto a sanarlos a ellos como a cualquiera. Está basado en, si solo puedes creer, todo es posible. Concédelo, Señor,
y que tu poder sanador barra los corazones de las personas justo ahora y sanes a cada uno de ellos. Te agradezco, Señor. Cuando Satanás venga como león rugiente, el Espíritu del Señor levante bandera y la lance contra él. El gran Satanás, quien afirma ser el grande, mas nuestro Señor es el mayor, él y el Padre Dios. Y ruego, Señor, justo ahora por el Espíritu Santo, te muevas por toda la audiencia y sanes a cada persona. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 73. ¿Cree usted que está sano? ¿Cree usted que por sus llagas algo se ha anclado en su corazón? ¿Tiene usted los 20 centavos que lo harán caminar del edificio? ¿Lo tiene? Levante su mano. Lo tengo. Es una fe anclada. No me importa cuánto tiempo se lleve, cuántos días. Yo tengo el poder de compra de mi sanidad ahora mismo y saldré de este edificio ahora mismo igual como si estuviera perfectamente sano. Tal vez lo esté cuando se levante. Tal vez no lo esté. Tal vez no lo esté por una semana. No lo sé. Pero usted lo estará si tiene la fe para creerlo. Dios es fe. Créale con todo su corazón. Ahora, manténgase en silencio con Dios. Comience así. Señor, yo te creo. Señor, yo creo. Todas mis dudas están sepultadas en la fuente. Señor, yo creo. Salvador, aumenta mi fe en ti hasta que pueda mover la montaña. Oh, Señor, ¿podrías tú estar errado? Tú no puedes estar errado. Primero el hermano Branham no tenía una sola cosa que decir. Tu palabra lo dijo. Entonces, por la gracia, tú permitiste al hermano Branham echar un vistazo en este edificio a muchas personas. Hacer la misma cosa que tú hiciste cuando caminaste en Galilea. Si tuviera una duda en mi corazón, entonces quítala. Antes que mi día culmine, antes que sea llamado a responder en el juicio, quita mi pecado de incredulidad y hazme tuyo ahora mismo. Dios les bendiga, es mi oración. 74. Ahora, mientras oramos, manténganse en silencio con Dios. Aquellos que levantaron sus manos y quisieran caminar con Dios, quisieran abrir sus corazones a Él. El altar está ahora abierto, mi amigo. Le invito a cada uno de ustedes que venga al altar y arrodíllese y diga: Señor Jesús, ten misericordia. Quiero que entres a mi corazón. Quites toda duda, quites mis temores, quites mi egoísmo y saca todo y entra tú. Entra a mi corazón y sé mi Señor. Oh, yo creo que tú eres mi Salvador, mas no has sido mi Señor. Dios te bendiga, hermano. El nombre de este hombre es Davis. Él viene de Virginia. Él está aquí para renunciar al vicio de fumar y al del rencor que lo mantuvo en su corazón en contra de su amado desde que era un niño. Por eso, él está aquí en el altar esta mañana. Ahora venga, usted está invitado a caminar hacia el altar. Arrodíllese aquí delante del Cristo de Dios. No se fije en el humilde tabernáculo. Fíjese en el que está en esta mañana, nuestro bendecido Salvador. ¿Viene? Usted está invitado. El Señor Jesús espera que usted venga para que el Espíritu limpiador vaya a su corazón. Sus amados hijos, pasen. Algunos por las aguas, algunos por la inundación, algunos por el fuego, mas todos por la sangre, algunos por la tristeza, mas Dios da una canción. En él pasen en esta mañana, arrodíllense en su presencia. Algunas veces en la montaña donde el sol brilla tan radiante, Dios guía a sus hijos. Algunas veces en el valle de las sombras de la noche, Dios guía a sus hijos, algunos por las aguas, algunos por la inundación, algunos por el fuego, mas todos por la sangre, algunos por la tristeza, mas Dios da una canción. En la época de la noche y todo el día, aquellos en tristeza que ocurren y a los que Satanás se opone,
Dios guía a sus hijos. Por medio de la gracia podemos conquistar, derrotar todos nuestros rivales. Dios guía a sus hijos. ¿Les dejaría usted que Él lo guíe? ¿Le dejaría usted que Él lo guíe? Algunos por las aguas, algunos por la inundación, algunos por el fuego, más todos por la sangre, algunos por la tristeza, más Dios da una canción en la ocasión de la noche y todo el día. 75. Están invitados mientras cantamos y Dios está llamando a tu corazón para que abras tu corazón y veas su presencia, para que disfrutes de las bendiciones de Él, que sea tu Señor, tu gobernador. No se olvide usted que usted está en este tabernáculo y venga al trono de su gracia y junto a estas personas que están llorando, abra su corazón. Él pueda abrir su entendimiento para que usted sea su hijo y le sirva a Él. Una vez más, cantemos el último verso de este cántico. Usted está invitado. Venga ahora. Lejos del lodazal y lejos del día, Dios guía a sus amados hijos. Allá arriba en la gloria, el día eterno, Dios guía a amados hijos. Algunas veces en el valle de las sombras de la noche, Dios guía a sus hijos. Algunos por las aguas, algunos por la inundación, algunos por el fuego, mas todos por la sangre, algunos por la tristeza, ¿entienden? Mas Dios da una canción en la época de la noche y todo el día. 76. Reverentemente, ahora inclinemos nuestros rostros en la presencia del gran Rey de Gloria, el gran Príncipe de Paz. Cuán agradecidos estamos que haya levantado y abierto tus corazones a este gran Espíritu que está presente ahora. El que viene a mí, no le echo fuera, no importa cuál sea la necesidad. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Dios hace eso para ustedes. Ahora, hijos, los que están en el edificio, en cualquier parte, solo inclinen su cabeza, sea reverente mientras nuestros hermanos oran y ustedes van a recibir lo que pidan. El Señor les bendiga ricamente mientras nuestras hermanas continúan cantando suavemente ahora. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. De esta manera, mis amados hermanos, hemos concluido este glorioso mensaje. Yo estoy a la puerta y llamo, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 8 de diciembre del año 1957. De inmediato, mis amados hermanos, vamos a tener el privilegio de continuar con la lectura de otro glorioso mensaje titulado Señor, quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado en Newark, New Jersey, Estados Unidos, día 11 de diciembre del año 1957. Para iniciar este nuevo y glorioso mensaje, hermana Janet, en los párrafos 1 al 5. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Siendo con el glorioso mensaje, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 1. Todas las cosas que pidieseis cuando oréis, creed que las recibiréis. Y estamos tan... Tú has prometido para nosotros... Hemos venido aquí para encontrarnos con tu pueblo y para tener compañerismo alrededor de tu palabra. Rogamos que tú bendigas cada esfuerzo nuestro y que salves a aquellos que están perdidos. Comprendemos que estamos viviendo en las mismas sombras del atardecer. El tiempo ya casi ha terminado. Quizás queden unas pocas almas, aunque tú quieras que entren en el reino. Rogamos que tú nos ayudes a sacar esas durante esta reunión. Y rogamos que tú sanes a todos tus hijos enfermos que están tan necesitados. Que tu gran presencia esté con nosotros, noche tras noche y día tras día.
Perdónanos por muchas insuficiencias y ayúdanos a medida que nos acercamos más al tiempo del fin. Que tu Espíritu lidie con nosotros más abundantemente. Concédelo, Señor, porque tú lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Párrafo 2. Pueden tomar asiento. Es bueno estar aquí en Newark, New Jersey. Y esta noche, por vez primera que visitó su maravillosa ciudad y de estar por acá, le estaba preguntando a un taxista viniendo de la estación del tren hace unos momentos, ¿cuál era la población? Yo dije, como 500,000, me supongo que como Luis Bigger. Él dijo, creo que son 3,000,000. Y yo dije, bueno, usted sabe, así es como está la cosa. Y tengo entendido que estamos del otro lado del río de la ciudad de New York. Eso está bien. Eso está muy bien. Es un lugar maravilloso. Y tuvimos unas cuantas reuniones en New York, en la ciudad de New York. Y a donde quiera que vamos, encontramos gente maravillosa porque ellos son el pueblo de Dios. Y siempre estamos contentos de estar asociados con tal pueblo. Párrafo 3. Estamos un poquito atrasados esta noche para comenzar el servicio. Anoche tuve el viaje más frío que alguna vez tuve. Subí al tren de Luis Ville y escogieron el carro del tren en el que yo debía montarme para llegar hasta acá. Y nos dijeron, por ahora no tiene luz. Dijeron, hay algo que no está bien. Lo vamos a corregir al llegar a Cincinnati. Lo corrigieron en Cincinnati y se apagaron de nuevo. Y no había calefacción, así que tuvimos un tiempo bastante difícil. Y llegamos con 3 horas y pico de retraso esta tarde o tarde de la noche. Así que fuimos afortunados en llegar aquí. Nos damos cuenta que ustedes tienen bastante nieve. Y eso es lo que se puede esperar en los estados del oriente en este tiempo del año. A mí me gusta. Hace como 2 semanas yo estuve en Miami, donde todo el mundo estaba nadando. Y luego vine aquí, pero un día todas las maldiciones de la tierra serán quitadas cuando Cristo llegue a ser rey. Y entonces no tendremos más clima frío o clima caliente o soleado. Y el pueblo de Dios gobernará y reinará para siempre en la tierra. Estamos tan contentos y esperando ansioso que llegue ese tiempo. Párrafo 4. Y ahora, para estar aquí con mi buen amigo, el hermano Houston, el hermano Joseph Bose, y esta debía ser mi vacación. Este otoño comencé una vacación. A mí me gusta mucho cazar, así que me fui al oeste para ir de cacería. El grupo con el que fui, incluyéndome a mí mismo, todos nos enfermamos con esta gripe asiática aquí. Ni siquiera sacamos nuestros rifles de los estuches y regresamos a casa. Luego, un poco después, yo dije, bueno, los hombres de negocios cristianos que patrocinaron mis reuniones de ultramar y lo demás, ellos me iban a llevar al río sin retorno. Y tan pronto llegué al río sin retorno, pasó un avión y yo pensé, eso es extraño, un avión. Un solo
Uno solo ve un avión o lo escucha una vez al día, pues, y eso en la tarde o en la noche, el avión del correo pasa como a las 11:30. El lugar es tan accidentado, las montañas, al grado que los aviones no pueden descender en ese lugar. Párrafo 5. Pero ahí estaba un avioncito como a una milla de altura y yo estaba parado afuera pescando sobre una roca y dio la vuelta y regresó. Dejó caer un pequeño paracaídas. Howard, mi hermano, acababa de morir. Ellos estaban tratando de hacerme llegar la noticia. Me fui a casa rápidamente y como en un lapso de 2 horas ellos tuvieron el funeral. Muchos de ustedes recuerdan a Howard. Ha estado aquí en New York conmigo. El señor había mostrado su partida hace 6 años. Él sería el siguiente en partir. Entonces dije, iré a California y tendré esta reunión en Lakenport. Regresaré a casa y luego tomaré una pequeña vacación. Cuando llegué a casa, me llamaron y dijeron, el hermano Woodward está muriendo en Florida. Bueno, fui a Florida la semana pasada para ver al hermano Wosman y el señor había librado su vida. Y así que cuando regresé, pensé, bueno, mi amor, le dije a mi esposa, voy a tomarme una pequeña vacación. Asimismo, párrafo 6. Allí mismo. Amén, hermana. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a concluir porque más adelante tenemos un servicio del culto y vamos a prepararnos. Amén, hermano. Si el día de mañana nos permite, continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje. Señor, quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado en Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos, día 11 de diciembre del año 1957. Vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial por estos preciosos momentos que nos ha dado. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por estos momentos tan gloriosos, Señor, cuando entramos en la presencia de ese aquel profeta que estaba en misterio e iba a venir, oh Padre. Vino, Señor. Ha pasado ya cuántos años y los mensajes han estado aquí escritos, Señor, y el mundo no reconociendo. Oh Padre amado, pero tú eres tan misericordioso, bondadoso. Tú eres el amor, Señor, que tú nos has encontrado en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, Señor. Nos has puesto, nos has abierto los ojos, Señor, para poder captar este misterio que estaba escondido, Señor. Hoy hemos lecturado gloriosos mensajes que nos permite ampliar nuestra sabiduría, oh Padre, de tal manera que lo mismo como Salomón, te pedimos que nos des más sabiduría, entendimiento, Señor, para captar más de tu presencia, Señor, de tu palabra, oh Padre. Tú dijiste en Juan 14:19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Oh Padre amado, tú dices que yo vivo, ¿y qué es vivir? Es la palabra viviente, oh Padre. Entonces, si al captar, entonces nosotros estaremos contigo, oh Padre. El día de mañana, si tienes un día más, Señor, estaremos nuevamente con este compañerismo glorioso, Señor, para continuar con la lectura de estos mensajes que tú nos pusiste, oh Padre. Más adelante tenemos un servicio del culto, Señor. Ayuda grandemente a vuestro siervo, Padre amado. Sabemos de que ha dejado todo, Señor, para seguirte, Señor, y queremos seguir esos caminos que es tu palabra, oh Padre. No es el hombre, sino es tu palabra. No es el micrófono, sino la voz que está ahí en el micrófono, sino alguien está enviando ese audio, Padre. Muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado en esta tarde, noche, Señor. Muchas gracias a los hermanos y hermanas que también han estado en la cena lecturando, Señor.
Te lo pedimos una vez más, que tú nos uncas con tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que Dios les bendiga ricamente. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén. Dios le bendiga, hermana Janet. Hermana Rosalía. Dios le bendiga, hermana Reina. Hermana Janet. Dios le bendiga, hermano José Pautar. Dios le bendiga, hermana Rosalía. Dios le bendiga, hermana Janet. Dios le bendiga, hermana Narcisa. Hermano José. Shalom, hermanas. Dios le bendiga. Está escrito cómo fueron los días del profeta Noé. Profeta Noé, el profeta Noé, la venida del Hijo del Hombre, así será, pues al séptimo día la lluvia descendió, al mundo destruyó, pero a Noé salvó. El atardecer, la lluvia está cayendo con gran revelación, y es para la novia, la elegida del Señor, y la está elevando hacia
Levando.